que este acuerdo pues le recuerda mucho a aquellos pactos por México que se hacían en la época de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, donde prácticamente se le rendía pleitesía al presidente en turno. Ahora dice que está renovando un PRI con viejas prácticas, y definitivamente esto no ayuda a la economía popular, donde va a repercutir los gasolinazos, según dice Miguel Barbosa, el coordinador del PRD en el Senado de la República. Más allá, dice Barbosa, de que esto tenga algún resultado efectivo o algún programa que lleve a cabo la ayuda a los diferentes sectores de la sociedad, pues los resultados van a ser nulos. Lo descarta de antemano y dice que mejor debe de hacer una enmienda a la ley de hidrocarburos y a la ley hacendaria que elevó la tasa del IEPS al gasolinazo, Eduardo. Bueno, pues habría que preguntarle, ¿no?, al senador Miguel Barbosa, ¿para qué esperarse a que el señor presidente haga la propuesta? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en sus facultades en el Congreso de la Unión, que hagan la iniciativa y modifiquen la ley, para eso están ellos, ¿no? ¿Para qué darle tantas vueltas? Parece que no saben tejer su redecita, ¿no?, estas arañas patonas. Muchas gracias, Francisco Montaño. Vámonos ahora a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados, el Partido Verde...